Tenemos en la mañana de hoy, es un placer, un auténtico placer presentaros a Raúl Páez Escámez, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que va a hablarnos, unos conceptos sobre el régimen jurídico de los bienes de interés cultural, del patrimonio histórico. Raúl, gracias y bienvenido cuando quieras. Pues buenos días a todos en esta hora primera y lo primero, evidentemente, dar las gracias tanto a José Ángel como a María José, como a todo el organismo, ¿no? Pues por la amable invitación que me cursaron, de que me ha permitido pues venir aquí y estar en compañía de todos ustedes. La verdad es que el tema que voy a tratar, pues es verdad que es un tema más jurídico, lo mismo para las 9 de la mañana hubiera sido mejor otro un poco más digerible, pero de cualquier modo ya les aviso que si bien es un tema que voy a exponer, pues la normativa un poco en general, ¿no?, los aspectos fundamentales de la normativa reguladora del patrimonio histórico, que ya les aviso y les adelanto que es bastante copiosa y variada, pero bueno, luego para, ya les digo, la última parte de mi intervención, pues me gustaría un poco, para exponerlo de una manera más práctica, pues tratar unos cuantos asuntos que los he cogido también, les digo, un poco al azar de los medios de comunicación, si no casi de ahora, de estos últimos años, y que pues creo que pueden ser oportunos para tratar distintos aspectos de la protección de los bienes jurídicos, de las posibilidades de transmisión y, en general, de lo que es el régimen jurídico del patrimonio histórico y de la defensa del patrimonio histórico en España. Miren, lo primero y fundamental que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, al tiempo de abordar la normativa o los aspectos jurídicos reguladores del patrimonio histórico, es que actualmente, como norma básica y fundamental en la materia, ya lo habrán tratado seguramente ayer, esperamos, que es la Ley de Patrimonio Histórico, ley que fue promulgada en el año 1985, por tanto es una ley, como veremos ahora, relativamente reciente, que luego ha tenido un desarrollo reglamentario posterior a través de un Real Decreto del año 1986, pero que es una ley que realmente tenemos que reconocerle de antemano sus virtudes y sus aspectos positivos, por cuanto ha supuesto el fin de una evolución legislativa de muchos y muchos años, y la verdad es que ha sido una evolución legislativa, trataremos ahora de exponerlo con cierto detalle, un tanto, a mi parecer, deficitaria, porque hasta la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico, las normas que se habían promulgado en la materia eran normas que trataban aspectos muy sesgados, muy aislados. En el año 1911, una ley que regulaba la protección de temas de excavaciones arqueológicas. Posteriormente, en el año 1933, también se promulgó una ley, pero que iba más dirigida a la protección de los monumentos históricos. Y realmente la ley de 1985, la Ley del Patrimonio Histórico, que no la Ley de Patrimonio Histórico, es una ley que se caracteriza y tiene como mayor virtud la generalidad. Y la generalidad que se plasma, a mi entender, en distintos aspectos. En primer lugar, porque es la primera ley que se ha promulgado en toda la historia de la evolución legislativa española, que es la primera norma que va a tratar todo lo que es la defensa del patrimonio histórico, abarcando todos los bienes que integran el mismo, a saber, a través de esta ley, lo veremos ahora un poco más detenidamente, en los distintos títulos se aborda la regulación de la protección no solo de los bienes muebles o inmuebles del patrimonio histórico, sino que también a través de la misma ley se establecen una serie de normas protectoras del patrimonio arqueológico, del patrimonio etnográfico, de los museos, archivos y bibliotecas, y también incluso del patrimonio documental. De tal manera que, a través de la Ley de Patrimonio Histórico, podemos decir que se abandona la técnica legislativa previa, que había sido de elaborar leyes que de una manera sesgada o parcheada trataban distintos aspectos de los bienes integrantes del patrimonio histórico, para a través de esta ley, con carácter general, abordar la regulación de todos ellos, aun cuando estableciendo reglas distintas para, según el tipo, distinto de bien. En segundo lugar, también es una ley que se caracteriza porque el aspecto de la generalidad, en el sentido de que ha venido a abarcar dentro del concepto de patrimonio histórico una serie de bienes que hasta la fecha pues no se consideraban integrantes del mismo. Algunos autores lo resaltan, y yo creo que es muy significativo el hecho de que la ley del año 1985 es la primera ley que utiliza exclusivamente, cuando habla de la protección de estos bienes, el término histórico. Hasta la fecha siempre se hablaba de monumento histórico artístico, o quizá la normativa protectora siempre primaba más el carácter artístico o el valor artístico o cultural del bien que la relevancia histórica. La Ley de Patrimonio Histórico Español, como vamos a ver, adopta en este sentido la noción de la doctrina italiana del bien cultural.
Para la doctrina italiana, la noción de bien cultural va referida no a un bien que tiene un valor artístico o cultural, por lo que es la contemplación o por la relevancia que tiene artística el mismo, sino a un bien que viene, como dice la doctrina italiana, dotado de valor de civilización, en el sentido de que es un bien o un objeto que es representativo de la civilización, de la cultura o de la historia en el devenir histórico de un país. De tal manera que, a través de la Ley de Patrimonio Histórico, no solo se van a proteger obras que ya pueden ser pues un castillo que tiene un valor o una relevancia cultural incuestionable, o una obra de arte o una pintura de un determinado autor, sino que incluso a través de la Ley de Patrimonio Histórico se aborda la protección y la regulación de la protección de bienes que pueden ser, por ejemplo, pues yo qué sé, los restos de una muralla antiquísima que al final quedan ahí, como dicho claramente, cuatro piedras, y la gente puede decir, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene? ¿Por qué hemos de proteger culturalmente o por qué a través de esta norma se tiene que proteger esta reliquia? Que al final es poca cosa. Pues bueno, es que realmente, aunque no tenga un valor cultural en cuanto a la contemplación y demás, sí que estos bienes, que estos concretos, que estas ruinas, son representativas de la historia de España por un acontecimiento histórico muy relevante que ocurrió aquí en un determinado momento, y entonces se entiende que es importante proteger y conservar estos bienes por lo que representan. Y todas a tal efecto, con la finalidad de proteger todo esto, lo que hace la Ley Reguladora del Patrimonio Histórico es establecer un cúmulo muy variado de medidas. Ya les digo que también las medidas son distintas dependiendo de la característica de cada bien, pero las medidas que se prevén en la misma tienen una finalidad principal muy clara, que es conservar y mantener los bienes integrantes del patrimonio histórico. ¿Para qué? Por dos objetivos fundamentales. El primero, por lo que la Constitución también, que incide bastante, porque se entiende que a través de esta protección y conservación de los bienes integrantes del patrimonio histórico se fomenta la cultura y se hace este servicio positivo a la cultura, permitiendo al mismo tiempo que los ciudadanos puedan contemplar estos bienes integrantes del patrimonio histórico que, como ya digo, a través de esta protección se entiende que son representativos de la cultura española y del devenir histórico de España a lo largo del tiempo. Y, al mismo tiempo, junto con estas medidas de protección y conservación, o al mismo tiempo y a través de las mismas, lo que se pretende a través de la ley es permitir o garantizar que estos bienes van a conservarse en un estado lo más idóneo posible, que es el estado que tengan ahora, y así van a poder transmitirse a generaciones futuras y, por tanto, conservar esa historicidad de los bienes y esa relevancia que a día de hoy se entiende que tienen los mismos para que también igualmente puedan ser contemplados y puedan ser estudiados por generaciones futuras. Y, ya les digo, a tal efecto, la ley establece una serie de medidas de conservación y de preservación de estos bienes que son muy variadas. Las medidas que se adoptan al respecto, que es otro de los aspectos importantes, ¿no?, que aborda la Ley de Patrimonio Histórico dentro de lo que es el aspecto general, es que, si bien hasta la fecha muchas normas al respecto iban dirigidas a proteger más que el patrimonio histórico en general, el patrimonio nacional, el patrimonio de la corona, que se llamaba en otros tiempos y demás, a través de la norma de la Ley de Patrimonio Histórico se establecen una serie de normas, que es muy importante destacarlo, que van dirigidas a cualquier propietario o poseedor de un bien que se entienda integrante del patrimonio histórico. Por lo cual, ya no estamos hablando de medidas jurídicas para conservar los bienes que pertenecen a una administración pública o incluso al Estado, sino que estamos hablando de medidas que van dirigidas a proteger los bienes, sea cual sea el propietario de los mismos, incluso aunque sea un propietario privado y demás. ¿Por qué? Porque a través de esta medida lo que se trata es de garantizar, como les he dicho anteriormente, que el estado de conservación de estos bienes y de mantenimiento va a ser idóneo y que por lo menos los bienes se van a conservar y mantener en el estado que tengan ahora. De tal manera que no solo que se establece una serie, un riguroso régimen en cuanto a lo que es la facultad de disposición de estos bienes. Los bienes, dependiendo de su grado de protección, lo veremos ahora más adelante, no se pueden ni siquiera transmitir a terceras personas sin consentimiento o sin que se dé cuenta al Estado, y, por ejemplo, también existe un riguroso régimen, sobre todo en cuanto a la exportación. Los bienes integrantes del patrimonio histórico español no se pueden sacar de territorio español sin autorización del Estado, lo cual puede tener consecuencias muy severas, no solo multas y demás, sino que, como veremos, una de las principales consecuencias es que la salida del territorio español de un bien integrante del patrimonio histórico español sin autorización conlleva automáticamente la pérdida de la propiedad sobre ese bien. Y veremos un poco más adelante algún caso práctico real sobre el tema. De tal manera que, un poco, ya terminando con lo que son los aspectos generales de la ley, ya les digo, la ley, para mí,
entender, se caracteriza por esta vocación de generalidad en la medida en que contempla la protección de todo el patrimonio histórico español, ya pertenezca o sea propiedad de entidades públicas o de particulares, ya comprenda bienes que tienen valor realmente cultural o que tengan ese valor histórico al que hemos hecho referencia anteriormente, y al mismo tiempo contempla un cúmulo muy variado de medidas de protección que van a ser aplicables a todos los mismos con la finalidad de conservarlos y con la finalidad de que así puedan pasar a generaciones futuras. Y en cuanto a los niveles de protección, aunque sea de una manera muy básica, también a título introductorio me gustaría ya desde ahora dejar sentado que la ley en principio establece una serie de medidas de protección que, ya les digo, conlleva no solo que existen unas rígidas limitaciones a las facultades de disposición o de transmisión de estos bienes, sino incluso que un régimen muy riguroso en cuanto a lo que es la posibilidad de hacer obras, incluso obras de mantenimiento o mejora en los propios bienes, que requieren en todo caso previa autorización administrativa y que incluso también puede dar lugar la realización de obras en estos bienes, aunque sean obras de tu propiedad. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que es propietario de un castillo integrado en el que se entiende que es un bien integrante del patrimonio histórico español, pues ya les digo, no estamos hablando ya de que obras que vayan a modificar la configuración del castillo, sino incluso obras de mera conservación o mantenimiento del mismo requieren en todo caso autorización administrativa. ¿Para qué? Porque la Administración tiene que velar que cualquier obra que se vaya a hacer no solo no va a causar daños en este bien en concreto, sino que encima va a mantener el mismo en el estado original que tiene, que se quiere preservar y conservar. De cualquier modo, ya le digo, todas estas limitaciones a las facultades de uso, de utilización, de disposición y demás, son distintas dependiendo de la categoría que se otorgue a estos bienes. Y es que realmente dentro de la Ley de Patrimonio Histórico, a efectos de protección y demás, por la importancia que tienen los bienes, se distinguen tres grandes categorías, que es la primera, que podemos decir que es la categoría general, que es la categoría de bien integrante del patrimonio histórico español. Cuando un bien, según las características, según las circunstancias, que cita la ley, sobre todo el reglamento del 86 de desarrollo, se entiende que es un bien que tiene esa relevancia para España venir dotado de estas características de historicidad, de ser un bien cultural en cuanto que tiene ese valor de civilización, pues se designa como bien de integrante del patrimonio histórico español y se incluye en un registro correspondiente. Y a partir de entonces podemos decir que se le aplica el régimen general de protección que está previsto en la ley. Pero dentro de esta misma categoría de bienes integrantes del patrimonio histórico español se prevé también unas categorías superiores de protección para determinados bienes que se entienden que no es ya que tengan este valor de civilización, sino que encima tienen una importancia y una relevancia absolutamente extraordinaria y que, por tanto, requieren una mayor protección. La categoría suprema, la mayor categoría de protección que prevé la Ley de Patrimonio Histórico es la de, se denomina, bien de interés cultural. Esta categoría de bien de interés cultural, como les digo, está reservada para estos bienes que pueden ser tanto muebles como inmuebles. Cualquier bien que, ya le digo, que tenga una relevancia especial y que se entienda que tiene que venir dotado de este mayor nivel de protección. En segundo lugar, por debajo de la categoría de bien de interés cultural, aunque es verdad que el régimen de protección es muy similar, nos encontramos con la categoría que se denomina bien incluido en el inventario general. Categoría esta que está reservada exclusivamente para los bienes muebles. Piénsense, por ejemplo, pues en una obra de arte, en un cuadro o en algún objeto, una espada o en algún libro en concreto. Entonces, estamos hablando de bienes muebles que se entiende que tienen una importancia, que no tienen tal importancia como para ser catalogados como bienes de interés cultural, pero que sí se entiende que tiene una importancia significativa y que, por tanto, son considerados como bienes incluidos en el inventario general y también se les otorga un particular régimen de protección. Y ya les digo, por debajo de estas dos grandes categorías está la de bienes integrantes con carácter general del patrimonio histórico español, que también tienen un particular régimen de protección, aunque ya les avanzo que el régimen de protección no es de tal nivel ni de tal importancia como el de los otros bienes que hemos dicho anteriormente. Expuesto un poco con carácter general lo que es los aspectos así más significativos de la Ley de Patrimonio Histórico, la verdad es que creo que también que es un poco importante destacar y examinar el cómo hemos llegado a esta Ley de Patrimonio Histórico del año 1985, porque la verdad es que, ya les digo,
Quizá uno de los aspectos más reseñables de la ley es lo novedoso de la misma por esta vocación de generalidad, porque la verdad es que hasta la fecha leyes que con carácter general regularan el patrimonio histórico en España no existía ninguna. Evidentemente, en el ámbito autonómico, ya lo veremos un poco más adelante, no había, porque fue con la Constitución de 78, con la configuración del Estado autonómico, con lo que han empezado a proliferar leyes autonómicas reguladoras del patrimonio histórico, pero tampoco existían leyes en el ámbito estatal. Así, muy a grosso modo, la verdad es que me pareció un tema significativo, por lo menos comentarles así muy por encima, y es un poco la evolución histórica, ¿no?, de la normativa reguladora del patrimonio histórico y cómo se vino conformando el patrimonio histórico. Miren, retomándonos lejísimos a la alta Edad Media, estamos hablando del siglo IX, del siglo X y demás, en la época de la Reconquista, conforme se iban para el Reino de España conquistando terrenos, pues la verdad es que los propios reyes y los señores feudales eran los primeros interesados en que se fueran ocupando esos terrenos para que no vinieran pues los antiguos invasores o gente de fuera a ocuparlos. Y entonces eran los señores feudales, se ve que los campesinos, pues le pedían autorización, no se sabe muy bien si ex ante o posteriormente, pero de cualquier modo yo tengo claro que ningún campesino iba a llegar allí a una villa o a un castillo o a cualquier terreno y iba a decir: esto a partir de hoy es mío y lo que haya aquí me lo quedo yo. Entonces, existía un fenómeno jurídico que se denomina la presura y que es a través del cual tú ibas al señor feudal o al rey correspondiente y entonces pues tú le solicitabas: mire, que quiero ocupar estos terrenos de aquí. Y entonces pues él te daba autorización y demás. Empezó así a crearse una atomización de pequeñas propiedades, de muchos campesinos, mucha gente. Es verdad que existían propiedades mucho más amplias de los señores feudales y demás, pero todo este fenómeno no duró mucho tiempo, porque tanto los fenómenos bastante tortuosos que existían en aquella época, como también la poca protección que tenían en aquel momento los campesinos. Piénsese, por ejemplo, que un campesino se había dicho: bueno, pues yo voy a quedarme con estos terrenos de aquí para utilizarlos yo, y resulta que había habido una batalla o lo que fuera, y en el campo de batalla habían quedado un montón de objetos y demás, y él se los hacía para sí. Las posibilidades que tenía de guardarlos él sin riesgo de que vinieran y trataran de quitárselos, pues la verdad es que eran muy pocas. Y entonces, poco a poco, los señores feudales y los reinos y los reyes empezaron a crear grandes patrimonios a través de un fenómeno jurídico que se llamaba el acogimiento o la encomendación. Lo que hacían los campesinos, los ciudadanos en aquella época, era encomendar su protección a estos grandes señores. Y al mismo tiempo, no solo encomendaban su protección, sino que al mismo le entregaban estos objetos de valor que ellos tenían a los propios señores feudales para que, en principio, se los custodiaran. Lo cierto es que esta custodia no era tal, porque al final, tanto por parte de los reyes como por parte de los señores feudales, tenían, igual que por parte de las instituciones eclesiásticas, tenían un gran interés en poseer estos bienes que tenían un valor cultural importante, no solo por la contemplación de los mismos, sino por la importancia y por la relevancia que suponía para todos ellos pues el disponer de estos bienes de tal valor. Con esto, ya les digo, poco a poco y a través de estos fenómenos se fue creando un fenómeno, el fenómeno de la propiedad dividida, que luego pasó al Código Civil. Si vemos ahora el artículo 1600 y demás, cuando habla del censo enfiteútico, estamos hablando de un fenómeno jurídico que en el Código Civil, en el año 1889, se creó, pero que viene de la Alta Edad Media, que es un fenómeno de la propiedad dividida. De tal manera que yo soy campesino, yo uso estas tierras, pero realmente tanto la tierra como lo que hay en ella es propiedad de mi señor feudal, que él me protege y yo a cambio le doy las cosas que voy encontrando por aquí, que es la figura, ya les digo, del censo enfiteútico. Pero de cualquier modo, lo que le quiero decir es que la importancia que tuvo este fenómeno, que ya le digo, es de siglos, muchos siglos atrás, fue la creación de lo que se denominó de los señoríos. Los señoríos, que son grandes propiedades, no solo hablamos desde un punto de vista inmobiliario, sino al mismo tiempo grandes propiedades desde el punto de vista cultural, que fueron tanto las instituciones eclesiásticas, como los reyes, como los señores feudales, que empezaron a atesorar un grandísimo patrimonio, tanto desde el punto de vista cultural como inmobiliario. Existiendo en tal momento tres grandes señoríos, que era el señorío, se llamaba de Solariego, que era el señorío de los señores feudales, el señorío de Abolengo, que era el propio de las instituciones eclesiásticas, que en aquel momento también adquirieron muchísimo poder y muchísimos bienes, y luego el señorío, de Realengo, que hace referencia al señorío que atesoraron los propios reyes. En este momento, ya les digo, que empezamos a ver cómo se empieza a concentrar grandes propiedades en determinadas personas, al mismo tiempo empezó a haber un grandísimo mercado con relación a toda esta materia, y fue Alfonso X el Sabio
en el siglo XIII, en las partidas, el primero que empezó a dictar normas tratando de poner un poco de coto a todo este mercado y a la posibilidad de dispersión. Alfonso X el Sabio fue el primero que dijo, oiga, vamos a ver, estos bienes, por ejemplo, de las instituciones eclesiásticas, ustedes no los pueden transmitir y ustedes los tienen que conservar. Conservar no solo para preservarlos y demás, sino para generaciones futuras. Y en las partidas de Alfonso X el Sabio fue la primera vez que se trataron de dictar normas para preservar este patrimonio y, ya le digo, entre otras, no solo que prohibían a los obispos y abades vender cualquier tipo de objeto de las iglesias, sino que incluso en las partidas también se ve que se prohíbe expresamente por Alfonso X el Sabio que a los personajes nobles o a los señores feudales se les enterrara junto con sus objetos de valor. Alfonso X el Sabio dijo, no, mire, esto lo tenemos, ustedes lo tienen que preservar para mantenerlo para generaciones futuras. Y también fue Alfonso X el Sabio el primero que, tratándose de bienes del rey o del señorío de Realengo, empezó a tratar de poner coto a la posibilidad de que estos bienes se dispersaran y demás. Ya les digo que la efectividad práctica de las partidas fue poca, porque la verdad es que en aquel momento los regalos, mercedes, donaciones que se hacían de castillos, villas, terrenos por parte de los reyes eran, ya les digo, una barbaridad. Y no solo esto, sino que posteriormente llegó el ordenamiento de Alcalá y bendijo todas estas donaciones y demás, pese que, ya les digo, que las partidas habían dicho lo contrario, consagrando incluso la facultad del rey de enajenar los bienes, que en ese momento eran los que se denominaban los bienes del reino. Este movimiento, pues luego tuvo un movimiento contrario, llegando ya al siglo XIV, al siglo XV, con los reyes católicos. La verdad es que con los reyes católicos igualmente no anularon todas las ventas que se habían hecho por sus antecesores de terrenos y demás, pero ya les digo que tampoco la cosa tuvo un recorrido práctico muy largo, porque la verdad es que luego con los reyes católicos y el descubrimiento de América empezaron a llegar riquezas a España, y la verdad es que España en aquel momento era un país que se consideraba, y que era de hecho, tan rico, que la verdad es que los regalos que se hacían a todo tipo de personajes, tanto del Estado español como de fuera, como en todo el Imperio español y demás, y hubo en ese momento una grandísima dispersión de lo que eran todos estos bienes que formaban parte del patrimonio del Estado, y sobre todo estamos hablando de los bienes, que eran bienes con este valor cultural tan importante y demás. Esto, ya le digo, pasó siglos, siglos y siglos, y llegamos ya al siglo X, vamos, a la Constitución de Cádiz del año 1812, ya en pleno siglo XIX, ya se trató en cierta medida de paliar toda esta dispersión de bienes y poner una serie de medidas tratando de que los bienes del reino, estos bienes que tenían un valor cultural, fueran mantenidos y conservados y demás. La Constitución de 1812 trató de establecer una serie de normas diferenciando el patrimonio del rey y el patrimonio del reino y tratando que este patrimonio del reino se conservara y se mantuviera para generaciones futuras, aunque ya les digo también que tampoco tuvo una gran efectividad práctica, porque posteriormente se hizo una ley de patrimonio de la corona, y lo que hizo la ley de patrimonio de la corona es decir, bueno, ¿cuáles son los bienes de la corona? Pues el Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada, y enumeró los bienes, y los restantes bienes que no estaban en esta lista lo que hicieron fue venderse. Vamos, a final del siglo XIX, en la Gaceta de Madrid, día sí, día no, había anuncio. Se vende no sé qué, ventas de palacios, castillos y de todo, y la verdad es que hubo una gran dispersión de todo este patrimonio cultural que hasta la fecha era propiedad de, ya le digo, del Estado. Y fue realmente ya en pleno siglo XX cuando encontramos las primeras normas reguladoras del patrimonio histórico y que trataron de conservar este patrimonio histórico, aunque ya les digo que las normas, como les adelanté antes, eran normas muy parcheadas y muy concretas. En el año 1911 se dictó una ley de excavaciones arqueológicas que, tratando de evitar que cualquier persona pudiera efectuar una excavación o descubrir restos y luego quedarlos para sí o luego venderlos y demás, pues empezó a someter cualquier tipo de excavación a previa autorización administrativa. Luego, en el año 1913, también hubo una posterior ley sobre monumentos arquitectónicos artísticos, que ley que inauguró la técnica de la calificación formal, de decir, oiga, vamos a ver, ¿qué monumento tiene un especial valor? Pues bueno, vamos a catalogarlo como un monumento histórico artístico y a través de ahí establecer una serie de medidas para tratar de conservar el mismo. Posteriormente, hay un Real Decreto Ley también del año 1926 y una posterior ley del año 1931 que trata de establecer limitaciones a la enajenación de estos bienes que se entendían que tenían un especial valor cultural o artístico para el Estado español. Y ya se produjo en el año 1933 la promulgación de la ley del Patrimonio Histórico Artístico Nacional,
que esta es una ley ya que, ciertamente con una vocación de mayor generalidad, ya fue una ley que trató de abordar la regulación de la protección de una manera más general, que contemplaba ya no solo monumentos, lo que eran bienes inmuebles, o no ya solo lo que eran aspectos arqueológicos, sino también tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles que tenían un especial valor histórico-artístico para la nación, establecer una serie de medidas para tratar de conservar y mantener los mismos, no solo para mantenerlos en un estado idóneo, sino también para evitar que se pudieran vender a terceros o incluso sacar del territorio español. Estas, básicamente, son las normas y un poco la evolución que siguió hasta la promulgación, ya les digo, de la Constitución del año 1978, que produjo un cambio radical en toda la materia. La Constitución produjo un cambio radical en la materia, en primer lugar, porque es una ley que viene a configurar, ya se lo digo, el Estado autonómico. Lo que ha producido, lo vamos a tratar de exponer ahora de una manera clara, aunque ya le digo que es un tema bastante complejo, lo que ha producido no solo una ingente dispersión normativa en el ámbito autonómico, sino también ha producido una clara confusión en lo que son las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en la materia. Miren, durante el siglo XX y antes de la Constitución, la verdad es que toda la normativa reguladora del patrimonio histórico, que ahora, bueno, se las he expuesto sí un poco más por arriba, era una normativa que, con independencia de otros aspectos, lo que está claro es que estaba hecha por y para un Estado centralizado. Era el Estado, el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Cultura del ramo, luego estaba la Dirección General de Bellas Artes y las Direcciones Provinciales de Cultura y demás, la que controlaba y centralizaba todas las competencias en materia de protección del patrimonio histórico. Ciertamente, también en el ámbito municipal, creo que fue en el año 55, que fue cuando se promulgó la Ley de Bases de Régimen Local y demás, se estableció algún tipo de competencia para los ayuntamientos en materia de ordenación del urbanismo y demás. Pero ya les digo que las competencias que tenían los ayuntamientos eran de mero auxilio y colaboración con la Administración Central. De cualquier modo, que era la Administración Central la que le decía a los ayuntamientos lo que tenían que hacer y los ayuntamientos lo tenían que ejecutar. Hasta el punto de que, si no se ejecutaban lo que se había dicho por parte de la Administración Central, era el propio Estado el que podía, por su propia mano, ejecutarlo de una manera subsidiaria sin necesidad de reclamar el auxilio judicial. Esto incluso hubo dos sentencias del Tribunal Supremo de los años 70 en las que se planteó este tema. Si los ayuntamientos no llevaban a cabo una determinada actuación de conservación del patrimonio histórico, si el Estado directamente podría ejecutarlas por sí mismo o si tenía que acudir a la vía judicial y que fuera el Estado, la autoridad judicial, la que una vez había dictaminado que se había incumplido esa orden, la que encomendara subsidiariamente su ejecución al Estado. Y ya les digo que el Tribunal Supremo dijo que no, que de conformidad con la normativa vigente en tal momento, el Estado podía asumir automáticamente estas competencias y proceder, ante el incumplimiento de los municipios, a ejecutar en los monumentos o en las obras que fuera, las obras de conservación o mantenimiento que estimara por oportuna. Pero todo esto, esta normativa, hecha por y para un Estado centralizado, como les digo, cambió radicalmente la situación con la promulgación de la Constitución del año 1978. Y es que la Constitución del año 1978 configura el Estado autonómico y prevé de antemano una serie de competencias que son exclusivas del Estado, otras competencias que pueden asumir las comunidades autónomas facultativamente en sus estatutos. Ante esto, ya les he dicho antes, la verdad es que me chocó un poco esta materia cuando la estudié, porque cuando examinamos, como hemos visto anteriormente, la Ley de Patrimonio Histórico, que es esta ley que tiene tal vocación de generalidad, cuando vemos la evolución normativa, que todo estaba orientado para que fuera el Estado el que conservara y demás, realmente, cuando dices, bueno, en materia de patrimonio histórico se configura el Estado autonómico, se prevé esta distribución de competencias y supuestamente podemos todos pensar, decir, bueno, pues el Estado se habrá quedado para sí con gran parte de estas competencias en materia de cultura y demás. Pero lo cierto es que, se me ha olvidado la Constitución, pero ahora con la época de la tecnología, pero voy a coger el móvil, más que nada para leerles, el artículo 148, 149 de la Constitución, que ya verán que cuando llegamos a la Constitución, al artículo 149.1.28, establece que son competencias exclusivas del Estado. Y vamos a ver cuáles son las competencias exclusivas del Estado en materia de cultura, que son: defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación.
y, en segundo lugar, museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas. Entonces, claro, yo me quedé un poco así quieto porque digo, vamos a ver, es que todo lo que hemos estado hablando antes de estas medidas de conservación, de preservación de todo el patrimonio histórico, de la posibilidad de establecer medidas de conservación de estos bienes, esta finalidad de preservarlo para el futuro… ¿De competencia de quién es? Porque el Estado tiene únicamente competencias para defender el patrimonio histórico, para el patrimonio cultural, contra la exportación, que ya veremos lo que es, y la expoliación. Bueno, y todo lo demás, dices, bueno, pues será competencia de las comunidades autónomas. Pero es que realmente, cuando llegamos a esta materia, al artículo 148, que vemos que es el que regula la competencia de las comunidades autónomas, mucho ojo, estamos hablando de competencias que las comunidades autónomas pueden asumir en sus estatutos. Pues llegamos al artículo 148 y dice que tienen competencia las comunidades autónomas que pueden asumir, perdón, número 14, artesanía, bueno, que eso da igual, pero número 15, museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. Vale, el artículo 149 en el ámbito estatal habla de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal y aquí, pues los museos, archivos y bibliotecas de la titularidad de la comunidad autónoma, vale, de las comunidades autónomas, pero en cuanto al resto de competencias en materia de cultura, dice que tiene competencia en materia de patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. Bueno, y patrimonio monumental, ¿esto qué competencias incluye? O el número 17 que dice que tiene competencia en materia de el fomento de la cultura. Entonces, ya les digo, cuando hemos visto todo este abanico, este crisol de funciones, de materias que abarca la protección del patrimonio histórico, dices, bueno, y entonces, ¿pero esto competencia de quién es? El tema no es que yo particularmente, ya les digo, que no lo tuviera muy claro y demás, sino que, como a mí a veces me gusta decir, no, los hechos tienen su propio lenguaje. Y es que aquí todo el mundo, cuando se promulgó la Constitución, nadie tenía que tener muy claro de quién eran las competencias en materia de protección del patrimonio histórico, porque aquí todo el mundo dijo quieto y nadie se atrevió a dictar una ley en la materia. Miren, empezaron los estatutos de autonomía, que creo que el primero fue el del País Vasco del año 1980, luego Castilla-La Mancha en el año 1983, a asumir competencias que podían asumir en virtud de la Constitución. Pero en materia de patrimonio cultural dijeron, asumimos la defensa del patrimonio cultural de nuestra comunidad autónoma siempre con respecto a las competencias que tiene el Estado según el artículo 149.1.28, pero nadie decía cuáles eran. Dices, bueno, vamos a ver, cuando tú dictas tu legislación autonómica de desarrollo de tu estatuto para ver cuáles son estas competencias, a ver, pero es que, claro, ahí nadie se atrevía tampoco a dictar ninguna ley y tal. Entonces, las leyes que se dictaron tras los estatutos de autonomía eran leyes muy parcheadas y muy sectoriales. Y realmente todo el mundo tiraba a lo fijo. Decía, pues voy a hacer una ley sectorial que regule las bibliotecas de mi comunidad autónoma. Voy a hacer una ley que regule los monumentos históricos que son bienes inmuebles de mi comunidad autónoma. Pero una ley general reguladora del patrimonio cultural del ámbito de la comunidad autónoma, ninguna comunidad autónoma la dictó. Pero es que no solo que no la dictó ninguna comunidad autónoma, es que tampoco la dictó el Estado. Porque fue en el año 1985... mucho ojo, 7 años después de haberse promulgado la Constitución, cuando fue el Estado el primero que se atrevió a promulgar una ley general reguladora de la defensa del patrimonio histórico de ámbito general y en el ámbito español. Y entonces, automáticamente, fue promulgar la ley, 4 recursos de inconstitucionalidad le cayeron. 2 de Cataluña, 1 del País Vasco y 1 de Galicia. Después de los recursos de inconstitucionalidad, ya les digo que tampoco es que la gente se atreviera a decir, bueno, ya que he presentado el recurso, yo voy a tirar para adelante con mis competencias autonómicas, voy a promulgar una ley en mi ámbito autonómico y a ver luego lo que pasa. No, señor. Hasta el año 1991, que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia paradigmática, que ya les digo, que, vamos, resuelve la materia, yo voy a limitar a decir que se pronuncia sobre la materia, porque es la típica sentencia, esta es interpretativa que hace el Tribunal Constitucional, que dice sí y dice no. Dices, bueno, estos preceptos no son conformes a la Constitución siempre y cuando se interpreten de esta manera. Bueno, entonces son o no son conformes a la Constitución, porque al final aquí no se sabe. Dices que la Ley de Patrimonio Histórico, con todo lo que regula, es acorde a la Constitución y que es acorde con las competencias del Estado, pero al mismo tiempo estás diciendo que las comunidades autónomas tienen competencias que no están, según la ley, no tienen. Entonces, ya le digo que, a mi punto de vista, la sentencia del Tribunal Constitucional, pues bueno, es una sentencia muy extensa y muy compleja. La verdad que quiso tratar todos los temas. Y en este punto, resolver de una manera clara y precisa cuáles son las competencias que en materia de patrimonio tiene el Estado y tienen las comunidades autónomas, pues a mi punto de ver tampoco lo hace, lo mismo tampoco lo pudo hacer, porque existen una serie de contornos sumamente difusos en la materia. Pero de cualquier modo, lo que me parece importante es que no fue
sino hasta el año 1991, cuando el Tribunal Constitucional dictó esta sentencia y cuando ya supuestamente se resolvió el problema de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de patrimonio histórico, cuando ya las comunidades autónomas se lanzaron a promulgar un montón de leyes en la materia. Es verdad que en el año 90 ya el País Vasco había dictado una ley, pero esta ley fue una ley también que trataba aspectos muy generales y luego, después de la sentencia, se promulgó otra y demás. Y lo cierto es, también se lo digo, que después del traspaso de competencias a las autonomías, que finalizó en el año 1987, mire, a título de ejemplo, también les digo que en el año 1984, fíjese cómo será tal nivel el traspaso de competencias en materia de cultura, que realmente el Estado, de hecho, o las competencias que tiene en defensa del patrimonio cultural son muy pocas, las vamos a ver ahora, que es que ya en el año 1984 hasta ya se suprimieron las delegaciones provinciales de cultura, del Ministerio de Cultura, en las comunidades autónomas, porque las competencias que tiene el Estado en el ámbito de cultura autonómico son realmente muy residuales y son mínimas. De cualquier modo, ya les digo que una vez se dictó en el año 91 por el Tribunal Constitucional la sentencia que les digo, pues las comunidades autónomas procedieron a promulgar un cúmulo de leyes que ya sí que regulan con carácter muy general la defensa del patrimonio histórico en el ámbito de su comunidad autónoma, y al amparo de las cuales, y de todo lo que les digo, y un poco de una manera realmente muy sintética, destacar que actualmente, ¿cómo se distribuyen las competencias en materia de cultura entre el Estado y las comunidades autónomas? Pues bien, según la sentencia del Tribunal Constitucional y según las leyes, ¿no?, que posteriormente se han dictado, lo cierto es que el Estado mantiene competencia, que es una competencia propia, tanto legislativa como competencia ejecutiva o de gestión, en lo que es la defensa del patrimonio histórico, que podemos decir es de titularidad estatal, o, aun no siendo de titularidad estatal, estamos hablando de bienes que están adscritos a un servicio público del Estado. No sé, yo la verdad es que haciendo un poco de memoria me acordaba hace unos pocos años un problema que se montó, salió en los medios de comunicación con relación a un castillo, una fortaleza que estaba en Barcelona y que estaban allí discutiendo si estaba la bandera de España puesta, que no quiero que esté la bandera de España y demás. Y realmente es que era un bien que aunque perteneciera, podríamos decir, al Ayuntamiento de Barcelona, o aunque fuera un bien que estuviera sito en una comunidad autónoma concreta, como era en este caso Cataluña, era un bien que estaba adscrito a un servicio del Estado como era la Defensa Nacional. Con lo cual, todo lo que es la labor de mantenimiento, de protección y de gestión de ese bien es competencia exclusiva del Estado. Entonces, el Estado mantiene competencia en lo que es la protección y la conservación del patrimonio histórico respecto de bienes que son titularidad del Estado, de bienes que están adscritos a un servicio público del Estado, y respecto de cualquier bien, la competencia que mantiene es en cuanto a la protección frente a la exportación y la expoliación, como dice el artículo 149 de la Constitución. En lo restante, pues básicamente podemos decir que las comunidades autónomas tienen competencia plena para la protección del patrimonio histórico que está sito en el ámbito de su comunidad autónoma y que, como hemos visto, que no sean bienes que sean titularidad del Estado. Podemos hablar de un castillo, de un palacio o lo que sea titularidad del Estado o que esté adscrito a un servicio público esencial. Y también debemos destacar que, en cuanto a bienes que son titularidad del Estado, tiene incluso las comunidades autónomas competencias para gestionar lo que es las labores de gestión que no normativas de la protección y la conservación de los mismos. Ya les digo, el Tribunal Constitucional, hay quizá, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 91 está bien, pero yo casi les invito más a leer una sentencia del año 2014 que dictó el Tribunal Constitucional, que es la sentencia 122 del 2014, que se dictó al tiempo de que se impugnó la Ley de Patrimonio Histórico de aquí, de la Comunidad de Madrid. Y entonces, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional pues sí que hace un resumen de lo que ha sido su evolución histórica en todo lo que ha sido el ámbito de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y demás. Y ya les digo, que viene a citar, se lo digo muy brevemente, ya tampoco tenemos mucho tiempo, que para el Tribunal Constitucional existen unas competencias que son exclusivas del Estado, que son las que hemos dicho, luego existen unas competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, como es la protección y conservación de su propio patrimonio histórico, de su ámbito territorial, y luego existe una situación, como dice el Tribunal Constitucional, de concurrencia competencial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las competencias son compartidas? No, no son competencias compartidas, sino son determinadas materias en las que tiene competencia tanto
tanto el Estado como la comunidad autónoma en distintos ámbitos, como por ejemplo, entre otros, se cita también en esta sentencia del 2014, en lo que es la promoción exterior de la cultura de una comunidad autónoma. Las comunidades autónomas tienen competencia para proyectar frente al exterior o para hacer ver al exterior, pues efectos de turismo o de lo que sea, su propio patrimonio cultural, pero al mismo tiempo el Estado, que también tiene competencia en lo que es a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la proyección exterior del Estado, también tiene competencia para efectuar labores de esa proyección exterior de ese patrimonio cultural, aunque esté sito o incluso sea titularidad de una determinada comunidad autónoma. Y finalmente, también para acabar, aunque sean dos pinceladas, de destacar otros aspectos en materia de patrimonio histórico, de defensa del patrimonio histórico. Lo primero, lo hemos visto anteriormente, que es el tema de las competencias municipales. Hemos visto que el Estado tiene competencias, también tienen competencias las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias. Pues ya les digo que si bien tradicionalmente, antes de la Constitución, las competencias eran prácticamente nulas, eran de mero auxilio o colaboración con el Estado central, tras la Ley de Bases de Régimen Local y, sobre todo, tras la Ley de Patrimonio Histórico, actualmente hay un texto refundido del 2015 de tema de régimen local, sí se ha atribuido algo de competencias a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, al tener competencia en materia de desarrollo y de planificación urbanística, también tienen competencia para toda esta planificación cuando afecta a bienes integrantes del patrimonio histórico español. Pero ¿cómo se hace? Se les otorga competencias, pero al mismo tiempo se les controla a través de la exigencia de que se elabore un plan especial de actuación y demás, plan especial que tiene que contar con el informe favorable de la Administración General del Estado, y al mismo tiempo se establece a los ayuntamientos que cualquier actuación que lleves a cabo, que no se acomode con ese plan especial y con las medidas necesarias para la conservación y la preservación de los bienes que se hayan impuesto, pues que podrá dar lugar, aparte de a otras medidas coactivas, a la demolición de lo mal hecho o a la ejecución subsidiaria y demás. Y, por otra parte, también, aunque tampoco hay mucho en la materia, pero se me planteó la duda de el tema de si es posible que por parte de los ciudadanos, qué posibilidades tienen los ciudadanos normativamente de llevar actuaciones en defensa del patrimonio histórico español, del patrimonio cultural español. Y lo cierto es que la Ley de Patrimonio Histórico, la verdad es que no vayamos a decir otra cosa, es un cierto canto al viento, porque contempla un artículo 8 y dice que sí, que los ciudadanos podrán colaborar en la defensa y demás del patrimonio histórico español, pero este precepto, el recorrido que tiene es básicamente atribuir a los ciudadanos facultades de policía. Le está diciendo, oiga, mire, usted puede colaborar a la defensa del patrimonio histórico español. ¿Cómo? Pues cuando se entere que alguien ha hecho algo que vulnera la ley, pues nos lo comunica a nosotros o a la autoridad judicial competente, que concretamente son los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo, y se lo comunica que ellos ya actuarán, pero usted no haga nada más que esto. Es verdad, ¿qué más posibilidades tiene de actuación? Pues la posibilidad de que se inste a través de los ciudadanos la declaración de bien de interés cultural, pero es meramente instarla. Imaginémonos, por ejemplo, pues los ciudadanos de un pequeño pueblo que hay una pequeña ermita y para ellos esa ermita tiene un valor incalculable y esa ermita pues da la casualidad de que es propiedad de un determinado señor o de una persona jurídica privada que tiene previsto venderla y demás. Entonces, oiga, solicito por favor que esta ermita, que es muy importante para nosotros, sea declarada bien integrante del patrimonio histórico español. ¿Para qué? Pues ya va a venir dotada de este régimen de protección especial que le viene impuesto por la ley y ya tiene una serie de claras limitaciones en cuanto a la posibilidad de modificación o de transmisión a terceros y demás. Pero aparte de que los ciudadanos puedan solicitar esa declaración, no pueden hacer mucho más, porque es competencia de la Administración General del Estado o de la comunidad autónoma, según de la naturaleza o la propiedad del bien, la que tiene competencia para esto. Y, por último, también los ciudadanos, se me planteó el tema del voluntariado cultural. La verdad es que el tema del voluntariado cultural es un tema que no está para nada desarrollado normativamente. La ley del voluntariado, la ley general del año 96, no prevé de ninguna manera temas de voluntariado cultural. Hay un decreto de la Comunidad Autónoma de Cantabria del año 2000 que sí que establece algún tipo de medidas en materia de voluntariado cultural. Y mírense, ayer que venía en el tren, porque se ha promulgado ahora la Ley del Voluntariado de Extremadura, digo, anda, pues por curiosidad, voy a ojearla a ver. Y la verdad es que existen leyes de voluntariado autonómicas que vienen a decir, sí, pues los ámbitos del voluntariado, el voluntariado cultural, pero realmente actuaciones concretas que permitan a los ciudadanos que se puedan agrupar. Estamos hablando de agrupación de voluntarios, por ejemplo, en el pueblo este o donde sea. Oye, vamos a hacer una asociación para la defensa y demás. ¿Qué posibilidades tienes tú como asociación de proteger los bienes? Pues la verdad es que las posibilidades que tienes son bastante pocas, no vayamos a decir otra cosa, porque en este sentido, en el ámbito nacional español, lo único que he visto, lo mismo hay otra cosa,
pero ya les digo que yo es lo único que he conseguido encontrar, es una orden del Ministerio de Cultura del año 1995 que prevé esta posibilidad de que por parte de los ciudadanos se puedan iniciar acciones para la defensa del patrimonio histórico español. Pero esta posibilidad de actuación viene claramente limitada. ¿Por qué? Porque dice esta orden que, lo primero, cualquier actuación que se efectúe a instancia de los ciudadanos en defensa del patrimonio histórico español ha de venir encuadrada y enmarcada en programas de actuación que previamente han de ser aprobados administrativamente y publicarse en el BOE. Con lo cual, vosotros podéis asociaros y tratar de efectuar una serie de labor de protección del patrimonio o de un determinado bien del patrimonio histórico, pero cualquier actuación me la tienes primero que dar cuenta a mí, que yo informe, y entonces tengo que aprobar un programa de actuación y publicarlo en el BOE. Y al mismo tiempo, la segunda grave limitación, bueno, grave no, gran limitación que se establece con relación a esta materia, es que esta posibilidad de actuación, incluso cuando este programa haya sido aprobado administrativamente, es necesario, según esta orden, que se lleve a cabo a través de instituciones culturales que bien sean estatales o bien que, aun no siendo estatales, el Ministerio de Cultura tenga algún convenio específico de colaboración con ellas. Con lo cual, ya les digo que desde el punto de vista del ciudadano o de la colaboración ciudadana o de la protección ciudadana del patrimonio histórico, pues la posibilidad de que se lleven a cabo actuaciones de protección del mismo así unilateralmente o consensuadamente está muy limitada, y todas tienen que encuadrarse en el ámbito de programas de actuación y sobre todo a través de instituciones públicas y demás. La verdad es que, les digo la verdad, que tenía previsto tratar de un montón de asuntos, de casos prácticos y demás, pero que tiempo no tenemos. De todos modos, sí que para acabar, lo comentaba antes aquí con José Ángel, que miren, quizá lo que le he contado, que ha sido todo un poco así muy por encima y muy a grosso modo, pero de verdad que una cosa muy importante y que les invito a que hagan es, mire, esto, que de verdad que esto es legal, ¿eh? Que en la página web del BOE te dejan que te lo descargues gratuitamente y demás, que no he cometido ningún atropello al patrimonio. Es un código electrónico que está en la página del BOE, hay códigos electrónicos que es de descarga y demás, y existe este código que de verdad que está actualizado a 28 de agosto del 2019, que se llama Patrimonio Cultural de las Administraciones Públicas. Y realmente es un código que está muy bien porque aquí verán que nosotros hemos hablado muy a grosso modo de la Ley del Patrimonio Histórico Español, también hemos hablado de que existe una amplísima normativa en el ámbito de las comunidades autónomas, pero es que en esta ley sale todo lo que es la normativa que existe en el ámbito del Estado, que ya les digo, en la Ley del Patrimonio Histórico Español, no tenemos tiempo, me callo ya, ¿eh? Sabes que es una ley que viene a regular el patrimonio histórico, los bienes materiales, bienes culturales materiales. Pero aparte de esto, existe una ley del año 2015, veo que hay alguna ponencia sobre la materia, que es una ley que regula el patrimonio cultural inmaterial. Luego existen leyes, una muy reciente que ha traspuesto una directiva comunitaria en lo que es la restitución de bienes que han salido del Estado español para que sean restituidos aquí. Existen, ya les digo, un cúmulo de disposiciones normativas, el Real Decreto del 86 y demás, que es en el ámbito de la Administración del Estado la normativa reguladora del patrimonio histórico. Luego llegamos aquí a las comunidades autónomas y, aparte de los estatutos de autonomía, pues están previstas las distintas leyes que son prácticamente… Hace unos años faltaba alguna, pero últimamente hubo una ley en Murcia y demás, y actualmente todas las comunidades autónomas han dictado una ley propia reguladora con carácter general del patrimonio cultural en su ámbito territorial. Pero es que, aparte de esto, existe también un amplísimo cúmulo de disposiciones de ámbito internacional, tanto normas de la Unión Europea, que son muy importantes, porque cuando estamos hablando de restitución de bienes que han salido del territorio español, la normativa es muy distinta según estemos hablando de bienes que están en el espacio europeo, de bienes que han salido del mismo. Por ejemplo, un tema muy interesante que, vamos, les invito a que curioseen por ahí por el Google y demás, que es el tema, por ejemplo, de la campana de la Santa María. Cuando llegó allí Cristóbal Colón allí a la Española y dijo «tierra» y tocaron la campana, pues la campana de la Santa María, al año siguiente se hundió el barco y consiguieron ahí rescatar lo que pudieron, y rescataron la campana y años más tarde la metieron allí en un barco que creo que se llamaba el San Sebastián o el San Cristóbal, y cuando venía a España, cerca de las costas de Portugal, pues se hundió el barco con la campana allí abajo. Un buzo español llegó por allí, que estaba buscando otra cosa, la encontró, dice que le dijo a las autoridades de Portugal, oye, aquí me he encontrado una campana, y ellas le dijeron, a mí me da igual, y se la trajo a España. Y una vez que estaba la campana en España, ya se descubrió por los archivos de Indias que era la campana de la Santa María, y ya ahí se montó el lío. El gobierno portugués dijo, oiga, esta campana estaba en mi territorio y por tanto esta campana es mía. Y el Estado español decía, oiga, es que esta campana era de un buque español y por tanto esta campana es mía. Entonces, dependiendo de que si estamos hablando de disputas en cuanto a titularidad o restitución de bienes en el ámbito comunitario, se va a aplicar la normativa comunitaria,
comunitaria, o si estamos hablando de restitución de bienes que ya exceden del ámbito comunitario, pues se aplicará otro tipo de normativa. Pensemos, por ejemplo, el caso, creo que lo trataron ayer, del María de las Mercedes, del Odyssey, que fue un buque que se estaba hundido en aguas de territoriales, ya les digo, que no eran del mar territorial español, sino en aguas internacionales. Entonces, en este caso, habrá que ver los convenios internacionales que existen en la materia y demás. De cualquier modo, en el código este existen también un amplísimo cúmulo de normas internacionales en la materia y, finalmente, ya sí que me callo en el último minuto, que es muy interesante, mucho más que todo lo que les he contado yo de aquí, una nota de autor, la nota de autor que está al principio y que, aparte de reflejar un poco lo que ha sido la evolución normativa en la materia, pues viene a tratar de una manera muy detallada y me parece que muy interesante lo que es la, aparte de la distribución de competencias, sobre todo lo que es la implantación en el ámbito internacional de la protección del patrimonio histórico y los distintos conflictos que se pueden plantear en la materia y demás. Y ya les digo, tenía más cosas para tratarles, pero el tiempo es el tiempo y lo siento y demás. Muchas gracias por su atención. Pues, muchas gracias, Raúl. Efectivamente, para todos los que manejamos el tema de derecho, especialmente para los aplicadores del derecho, desde el 85, desde la Ley de Patrimonio, se han publicado entre normas internacionales, europeas, estatales, de comunidad autónoma y de entes locales, se han publicado más de 1.000 normas, con lo que, claro, es un marasmo a la hora de tratar de aplicar la norma correcta, con lo que creo que efectivamente este compendio que nos propone Raúl es interesante para tratar de clarificar. Les enseña el bloquecito, son 800 páginas. Él se ha traído solo un extracto, pero son 800 páginas porque es una normativa, pues claro, hay que ver que son de distintas comunidades autónomas, más las del ente local, en su caso, a nivel urbanístico, que se han dictado. Muy bien, pues no nos queda tiempo para más. Muchas gracias, Raúl. Gracias.